Bueno, tal vez porque aproveches y cada quien trae algo y se armó. Frijolitos charros, por ejemplo. Exacto. Cebollitas. Cebollitas. La carne, por supuesto. Oye, ¿sabes quién no tiene cara de que cocine nadita y le quedan muy bien los frijoles charros? Miguel Lozano. No, hombre. Me queda muy bueno. Pero es que es amo de casa también. Sí. Es mandilón. Ya, señora. Y mandilón, aparte. Ya lo quemé a su señora. Ya lo quemé. Pero hoy, sí, me quedan muy bien. 11 de septiembre. No podemos olvidar eso. No podemos. No está comprobada. Jorge Berry en Televisa, uh-huh, al aire, uh-huh, y tenían un cuadro. Yo me quedé así viendo. No lo podías creer. No, es broma. Definitivamente es tiempo. Yo estaba en quinto de primaria. Pero es tiempo, no importa la edad que tengan, muchachos, es tiempo de agradecer, de orar, de pedir por toda la gente que sigue sufriendo por ese día tan fatídico en el que nos dimos cuenta que lamentablemente existe el mal. Y hay gente que no mamó educación, definitivamente. Hay que unirnos, los que sí tenemos el privilegio de tener una familia, de tener un entorno, de tener que decir gracias todos los días, que tenemos familia. Cuando tuve la oportunidad de visitar el lugar, la zona, el lugar, están labradas el nombre de las personas y todo esto. Pero hay una fundación se me hace muy honorable labor, que lo que tú compres en una tienda que tiene afuera de souvenirs es directo para los familiares de las 3,000 personas fallecidas. Tanto personas que estaban como después fueron bomberos, fueron personas que fueron a auxiliar. Y que se intoxicaron. Son alrededor de 3,000 personas más o menos, pero me encanta la frase que viene en todos los souvenirs: que sea más fuerte el amor que el odio. Definitivamente. Y totalmente. Es muy cierto. Que sea más fuerte el amor que el odio. Aplícalo en todo. Y verás que sí. Fíjate que son las frases que debemos tener siempre presente todas las mañanas. Que sea más fuerte el amor que el odio, imagínate. Porque hay veces que lamentablemente no podemos evitar lo que nos esté yendo mal, pero tenemos que respirar profundo y decir, a ver, calma. Y sí funciona, respirar profundo. Sí. Claro, sí funciona. Que sí funciona. Otra cosa que también el día de hoy está sucediendo, donde mucha gente, pusieron mucha a funcionar ese cañón. Sí, además es muy pesado y el que estaba ahí en... ¡Qué buen dato, Chua! Bueno. Sí, pues casi cada año lo ponen a funcionar. Y ni la lluvia lo detuvo, ¿eh? No, nada, afortunadamente. Bueno, y hoy también sale el libro en donde se habla de Trump. Y qué cosas tan fuertes dice también. O sea, como que todo lo hicieron tan estratégico que ha de haber dicho el escritor y la casa editorial que lo está apoyando. Hoy, 11 de septiembre. Una vez, úndelo, compadre. Despelúquenlo. Y hoy también con el amor tiene algún Jacinto. Yo, Jacinto, yo tengo uno. ¿Ah, sí? Pues, ¡saludos, tío Jacinto! Estás mal. Ha de andar allá. Luego anda con los figuros y eso. Oye, ¿sabes qué? Creo que hoy cumpleaños también el hijo de Pepón. Domingo, siendo pachangón ayer la tuada, dieron pozole, mondongo, barbacoa y... ¿Y la tuada? ¡Anda! ¡Qué mirada! Pero bueno, oigan, y bueno, antes de irnos con Mario, les decimos que la frase de este día es muy sencilla y cierta. Con nada se aprende tanto como con enseñar. Oh, sí. ¿Y qué creen? Que esa frase es de Jacinto Benavente. O sea, no. ¡Apenitas! ¡Apenitas! Díganle que lo queremos. ¡Mario! ¿Con quién está Mario aplica? No ves, ¡Jacinto! ¿Qué vas a invitar a la fiesta? ¡Qué la gran fiesta mexicana! ¡Emoción! ¿Qué tienes que hacer este viernes 14 de septiembre, compadre? Voy a una gran fiesta mexicana de su bodega, comadre. Claro que sí, ven, diviértete, festeja a lo grande del 14 al 17 de septiembre en sucursal Monte Alto. ¡Para más! Oye, comer rico. Ay, no, qué. Yo ya me estoy saboreando las tortillas de harina, comadre. Muy buena. Ya me estoy saboreando las tortillas de harina. Muy buena, chaval. Ahí estaremos solito porque yo también voy. Oye, pues, y mis amigos también, man. Pues ahí sacamos, tú sacas bailadora, yo saco bailador. Órale, y va. Que se arme, ¿no? Va. Señoras mayores de 40, yo quiero mayores de 40, de 35 para arriba. Parejo. Nada más que me saquen a bailar. Pues mire, yo también agarro parejo. Mayores de 18, ahí sí. Ahí está. Sí, mayores de 18 hasta 60 ahí. 70. Con que pueda bailar. Sí, y traiga actitud. Ok, con que pueda bailar, simple y sencillo. Mónica Rodríguez, que ya está lista para decirnos cómo nos va a ir en el clima. Ah, no, ¿verdad? ¡En los astros! ¡No! ¡En los astros! ¿Cómo nos va a ir? ¿Si va a llover? ¿Sí, no? ¡No!
no, ella no dice eso. Ella no, ¿no? dice eso. No, es Amalia, la vidente del tiempo. Ay, sobre, ella nos va a platicar sobre los signos. Sobre los signos zodiacales. Perfectamente. Entonces, Mónica Rodríguez. A ver qué le dice. Oye, a Tauro. A ver, a ver cómo Tauro viene hoy. Se viene acá. Leo, Leo. Sexy. ¿Qué, ¿qué tal? Voy a ir con Mónica. ¿Por qué? Me piden superar las pompas. Ay, patrón, usted cada rato se las quiere operar y como quiera no le queda. Siempre le quedan bien planas. A ver, ¿sí? A ver si va, esta va a quedar, a ver si va a haber resultado. Mejor, bueno, mejor vete a asesorar con respecto a las vibras. ¿A las vibras? Sí. Puede ser, sí. So, porque ahí andan las envidias. Oye, ¿no ha venido doña Prude ya? Ya pero viene, ya me dijo. Ah, bueno, anda en un viaje por el Prude. Caribe. ¡Ándale! Anda en Durango y toda la cosa. Todo eso le alcanza, doña Prude. Oye, oigan. Vamos apenas comenzando, pero te invito a que te quedes con nosotros porque Oscar ya está preparando algo en la cocina. Está muy importante. Tenemos mucho para ti, como siempre. ¡Adelante, Oscar! No, vamos a corte. ¡Ah, corte! Ahorita que ¡claro! En las fiestas patrias, nada mejor que Jarritos. Un sabor naturalmente mexicano. Ya lo saben, para estas fiestas patrias, nada mejor que Jarritos. Un sabor naturalmente mexicano. ¡Corte! Oye, ¿cómo andan ya? Pero si todos con el chip de las fiestas patrias, ya sabes, un sabor naturalmente mexicano. Chiqui corte y volvemos. Señora, ¡échale! ¿Quiere fiesta? ¡Fiesta sí le damos! ¿Quiere promociones? ¡Promociones le damos! ¡Vaya que sí! ¿Quiere diversión? ¡Sí! ¡Diversión le damos! ¡Música es su bodega! ¡Alcanza para más! Y déjame, oye, nos estaban preguntando vecina, que qué onda con el boleto, que no sé qué, que qué show. No, no es boleto, es entrada es libre. Ahí vamos a estar esperando. Ambiente completamente familiar. ¿Me puedo llevar a la vecina? Sí, llévate a la vecina. Vecina, y vamos va a su bodega, haber ofertas, promociones especiales del 14. Es que estoy viendo acá, invitando acá a la vecina de este lado. La vecina. Le quiero decir acá de este lado, porque además de estas ofertas y promociones, del 14 de septiembre en todas las sucursales. No importa. Tampico, Madero, Altamira, Aldama, Manuel, Pánuco, Tantoyuca y Huejutla. En todas hay fiesta, en absolutamente todas. Y amplio horario, Ochoa. Así es, mire, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. No se lo vaya a perder. No se puede perder esta pachanga porque en su bodega alcanza para más. Y ahí los esperamos, ¿eh? Oye, qué fiestota mexicana se armaron, ¿eh? Y un güey ahora la vecina. Pues. Pero fiestota. Yo quiero bailar ese día. Nos van a consentir mucho. ¡Vecina! ¡Bailamos, vecina! ¡Ole! Oye, muy bien. La vecina, y la vecina tiene esposo. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes? Ah, pues porque sí. Sí, vecina. ¿Cómo sabe del esposo? Vamos a un corte, regresamos mientras averiguamos si tiene esposa. Acuérdese, viernes 14 y nos vemos, ¿eh? Ahí vamos a estar.